Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos aquí a Misterio 51 y Misterio 51 Radio en YouTube. Buenas noches a todos, hermosos. Buenos días a los que nos veáis y todas estas cuestiones varias de YouTube. Vamos a hablar de una población muy interesante, de un suceso ya no tanto interesante, sino un crimen profundo y violento en una localidad que tuvo una historia a lo largo de su historia, nunca mejor dicho, bastante, bastante interesante. Pero lo vamos a hacer con el maestro Fermín Mayorga. Muy buenas noches, maestro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, estupendamente aquí, con ganas de estar contigo como siempre. Es un placer, y con los oyentes, pues aportando siempre nuevas historias, porque el tema que vamos a tratar hoy es muy duro, pero no en vano. Es un tema que inclusive, fíjate que cuando ocurrió, quedó como en la sombra, porque Puerto Rico, por 5 meses antes que sucedió el crimen de Puerto Rico, le comió la merienda a este de Taliga, y claro, en todas las televisiones lo empezaron a ver a Puerto Rico, y este quedó como adormecido. Pero desde el punto de vista gore, desde el punto de vista de ser un crimen bestial, sin duda alguna, este que vamos a contar es uno de esos crímenes que vale la pena, y que además, fíjate, hay cantidades de programas que yo personalmente, que si el que le he llevado lo he hecho, y no sé si ocurrirá igual con el tuyo, pero al poco tiempo quitan el programa de las redes. Bueno, es como si... no lo sé, yo espero que no. En este caso hablamos de un pueblo con historia, un pueblo de origen medieval, que tú también tienes de esas historias que buceas y encuentras. Bueno, vamos a conocer Taliga. Origen medieval, se le atribuye a la fundación de la Orden de los Templarios, que esta es otra historia que ya nos contarás. Caballeros, sí, que se asentaron en el castillo de Alconchel, y parece ser que repoblaron estos territorios con los moriscos que expulsaron de dicho castillo, que tú de moriscos sabes bastante. Hoy en día, Taliga es un municipio marcado por la dehesa que lo rodea y la crianza del toro bravo de Lidia, existiendo una importante cultura taurina. Bueno, esto es en resumen. Pero hablamos de un asesinato como pocos se han visto en España. Sí, yo creo que sí. Ya los oyentes, cuando empiecen a escuchar la temática, seguro que se pondrán las manos en la cabeza y se van a sentir horrorizados, ¿no? Y todo ocurrió precisamente una mañana, un sábado 5 de marzo de 1988. Esa mañana, bueno, pues de alguna manera amaneció, ¿no? Como cualquier mañana invernal. Y en esta parte del sur de la provincia de Badajoz, y en este mes, bueno, pues que suele ser casi un día más o menos casi primaveral, con la noche fresquita, por el tema de que todavía el verano la primavera no ha entrado como tal. Pero un pueblo donde los hombres que son rudos, ¿no?, que pasan por las calles en viejos coches, en carromatos, tirados por bestias, ¿no?, en calles sin asfaltar. Hablamos de esa época de 1988, pues esta gente aprovechaba la mañana para hacer sus labores de campo, y por la tarde, bueno, poder de alguna manera lucir sus mejores trajes y alternar, ¿no?, con sus convecinos, pues tomándose los chatitos de vino típicos de los pueblos. Pero en este pueblo había un niño que la gente quería bastante, era Raúl Silva Isaac, era un niño de 10 años, que según el profesor de Taliga, ¿no?, que le daba clase en cuarto de primaria en el Colegio Público de Nuestra Señora de los Santos, su tutor, que era un tal Luis Pérez García, lo define de esta manera: un chico muy trabajador, desprendido, cariñoso y afable. Ciertamente hay que decir que este niño, sus padres eran muy católicos, eran gente, el padre era sacristán en la parroquia de Taliga. Por lo tanto, era gente que tenía una fe bastante profunda, y el niño pues también caminaba por esos derroteros y solía ser muy servicial con la gente, muy caritativo, ayudaba mucho a otras personas, y de hecho cariñosamente todo el pueblo lo conocía como Raulín, ¿no?, el niño de Taliga. Y sus padres precisamente en todo momento le daban esa libertad de poder salir a la calle, porque él tenía muchísima amistad con un tío que tenía, con Luis Pinilla, pero también había otro amigo de él, muy amigo de él, que lo adoraba, que era el Manuel Martínez Gómez. Este es un joven de 24 años, que tenía una empatía con él pues muy potente, y que los demás niños realmente no encajaban muy bien con ellos, ¿no? Pero sin embargo, con
con este niño, con Raulín, sí, y tenía y lo protegía muchísimo, ¿no? al niño. Y un día de estos, bueno, este día en concreto, como hemos indicado, el 5 de marzo de 1988, pues Raulín se va con su tío Luis a la dehesa, al campo, a dar de comer a unos ganados, y también va tras ellos Manuel Martínez Gómez, el amigo del niño. Tenían toda plena confianza en él por eso de la protección que daba siempre al menor. Pero en un momento determinado, este hombre que sufría una esquizofrenia, digamos, con síntomas de místicos, ¿no? Era una persona muy, muy rara. No es que fuese una persona creyente que fuese a misa, ni mucho menos, pero era muy raro, ¿no? Pero según declararon los psiquiatras, lo que tenía era una esquizofrenia con aires de misticismo, ¿no? Lo cierto es que estando en el campo, el propio Manuel Martínez, de 24 años, le comenta precisamente a Luis Pinilla, el tío del niño, dice: hoy tengo ganas de carne y voy a matar a alguien. Así lo dijo, ¿no? Bueno, pues el autor de estas palabras aparentemente tenía un amplio historial delictivo, ¿no? Porque 4 años atrás, cuando estaba haciendo la mili, en uno de sus permisos fue a visitar a una joven de la que estaba enamorado, ¿no? Y la muchacha, que rondaba a su misma edad, lo rechazó. Y la reacción de Manolo fue precisamente retenerla, cogerla por el cuello y arrastrarla por cientos de metros, ¿no? Y al haber testigos presenciales, lo persuadieron para que su actitud de alguna manera depusiera, y así lograron sacar y alejar a la joven de su alcance. Y este Manolito, al que era más conocido como Manolito Becerro, pues fue detenido por este acto e ingresado en el Hospital Militar de Badajoz. Y después, bueno, pues volvió a reintegrarse al servicio militar, y una vez licenciado, este se encontraba con un paisano suyo, precisamente trabajando en unas carboneras en Táliga, ¿no? Se llamaba Antonio Carballo Mejías. Y cuando este hombre se encontraba de espalda en las carboneras de carbón vegetal, pues para echar leña dentro del horno de carbón, este Manuel Becerro, haciendo las labores que este duro trabajo requiere, ¿no? Pues de repente Manolo, este amigo del niño, coge un rodo y golpea, ¿no?, con todas sus fuerzas la cabeza de su compañero de trabajo. Antonio cae desvanecido al suelo y Manolo lo agarra e intenta arrastrarlo con el siniestro propósito de introducirlo en el horno, ¿no?, y abrazarlo literalmente. Milagrosamente aparece en esos instantes el padre de la víctima y logra sacar a su hijo de las cercanías de la pira, ¿no? Y hay que resaltar algo, ¿no? Este Manolo, amigo del niño, Manuel Martínez, más conocido como Manolo Becerro, pues jamás había discutido con Antonio Carballo, ¿no? Y a partir de ese momento, bueno, pues tuvo una gran discusión con este personaje, con el padre del, bueno, con el señor este del que le dio el rodazo, y en esta ocasión fue internado precisamente por este hecho en el Hospital Psiquiátrico de Mérida. Le diagnosticaron esquizofrenia con delirios, como te dije, místicos, religiosos, y 4 años después, pues su padre, Manuel Martínez Mediano, observó muy raro a su hijo, ¿no? Se puso en contacto con un taxista local y le pidió que lo trasladaran a su hijo y a él al Hospital Psiquiátrico de Mérida, que se llamaba Díaz Zambrona. Y ya en el coche, Manolo iba en los asientos traseros, detrás del conductor, su padre iba a su derecha, igualmente en la parte trasera, pero Manolo volvió a ser víctima de otro ataque esquizoide, ¿no? Y se abalanzó hacia adelante, agarró con sus dos brazos el cuello del taxista, del conductor, oprimiéndolo con todas sus fuerzas al hombre. El coche empezó a zigzaguear por la carretera, y el padre a su derecha agarraba y tiraba de su hijo, tratando de liberar a la víctima. Bueno, pues en un momento dado consiguió que su hijo soltara al hombre, pero con ojos encolerizados, Manolo golpeó fuertemente con sus puños a su padre, y el taxista, bueno, pues salió huyendo del coche. Digamos que fueron 3 veces las que Manuel Martínez Gómez, a sus 24 años, estuvo ingresado en el psiquiátrico. Y en su primera estancia en el centro tuvo un delirio persecutorio, ¿no?, pensando que iba a ser víctima de un atentado. Y a partir de ahí, bueno, no, nos centramos ya, después de poner en énfasis esta realidad que este hombre vivió con estas personas, ¿no?, de intentar asesinarlos,
cuando se encuentra, como dijimos al principio, con Luis Pinilla y con el niño en el campo, precisamente él viene al pueblo porque ve el tío del niño que está haciendo gestos hacia el pequeño Raulín de mucho sobeo, de acariciarlo mucho, de besarlo, muy de supón con el niño, y no le estaba gustando al tío la manera de tratar al muchacho. A partir de ese momento decide invitarle, dice, bueno, vamos a un bar en Tádiga y te voy a invitar allí a un vino y estamos allí un ratito y nos vamos ya también a Raulín para allá. Total que se fueron a un bar que le llaman el bar de Calaco, que actualmente sigue activo y sigue vigente ahí en Tádiga. Y bueno, pues había unas 24 personas más o menos en el bar, unos jugando a las cartas, otros tomando chatos de vino, otros jugando a las máquinas tragaperra del momento. Y bueno, pues el tío le pide al niño una Coca-Cola y él le dice al tío, una Coca-Cola no, a los niños hay que darle leche. Y bueno, pues le ponen un vaso de leche y a partir de ese momento el tío del niño se toma un vaso de vino y él se toma un refresco también. En un momento determinado él continúa dándole esos besos al niño, sobándole, y el tío pues ve que no cede y no le está gustando la historia. Entonces llama al padre del niño para que venga a intentar quitar al muchacho de allí, porque lo ha intentado pero no ha sido capaz de sacarlo, ya que él lo agarraba con fuerza y no dejaba que el niño saliera, ¿no? Y hasta ese momento pues no había mostrado ningún tipo de intenciones de intentar ahogar al niño o hacer algún tipo de acto criminal, ¿no? contra el mismo. Simplemente lo cogía y con su fuerza pues no dejaba que el otro, que Luis Pinilla, su tío, realmente se llevase al muchacho. Hubo algunas personas del bar que intentaron persuadirle para que él dejase en paz al niño, pero en un momento determinado sacó una navaja del bolsillo, se la puso en el cuello a la criatura y le dijo a todos los presentes que si no se salían del bar, él acabaría con la vida del niño. Fíjate, una persona que lo adoraba al muchacho. A partir de ese momento la gente con miedo pues se sale fuera del bar creyendo que si actúan de esa manera él va a soltar al muchacho, no le va a hacer absolutamente nada. Y cuando la gente se marcha, él cierra la puerta del bar, las persianas las baja, pero una de ellas las queda entreabierta, con lo cual algunas personas van a presenciar lo que allí va a ocurrir a través de la ventana. Y a partir de ese momento se escucha un grito del niño, ¡ay!, como de dolor, ¿no? Y literalmente le había ya cortado el cuello a la criatura, y en un momento determinado lo que hace es abrir la ventana. Allí había muchísima gente, porque ya se había corrido la voz de lo que había ocurrido, que se había encerrado con el niño, estaba el padre del muchacho, estaba la madre, muchísima gente del pueblo. Y en ese momento, cuando abre la ventana, enseña la cabeza del niño a todo el pueblo que está al lado del bar, que es una masa importante. Recordemos que Tádiga es un pueblo que tendrá unos 800 habitantes, más o menos. Esa cabeza estaba completamente ensangrentada. Poco a poco se iba, lógicamente, volviéndose mucho más voluminosa en cuanto a lo que es, bueno, pues el como suele decir, ¿no? Cuando te das un golpe, te se forman hematomas, pues se va hinchando, ¿no? La cabeza también. Y esa imagen tétrica y horrorosa para el pueblo hace que muchos de ellos se marchen horrorizados a sus casas y vengan muchos de ellos con hoces, con el jorcado típico de las eras, con navajas, con escopetas, para intentar liquidar al asesino, ya que el niño ya estaba muerto. Pero en ese momento las monjas, un grupo de monjas reparadoras del pueblo, entran en acción y se ponen a frenar al pueblo para que realmente no actúe y no cometan ese tipo de delito que pretenden. Se llama la Guardia Civil del pueblo de Alconchel, que está a unos 8 kilómetros, y cuando llega la Guardia Civil pues encuentran que aquello está cerrado, que ellos no pueden hacer absolutamente nada. Llaman a Mérida y a Badajoz para que manden antidisturbios o algo para intentar sacar a ese asesino de su lugar, pero mientras tanto lo que hace es seguir jugando con la cabeza. Una vez que la enseña a la propia Guardia Civil, que estaba también allí, la tuvo como 20 minutos enseñando, la postró en la misma ventana y se echó un vaso de vino que lo dejó en la barra del bar. Y cuando entró la cabeza para adentro, volvió a cerrar la ventana
siempre quedaba un poco entreabierta porque no cerraba bien la persiana. Y la gente seguía visualizando, uno de ellos en concreto, el padre del asesino, pues todo lo que estaba ocurriendo. Y a partir de ese momento, lo que hace Manuel Martínez, el asesino, es coger la cabeza del niño e intentar abrirla, ¿no? Abrirla con la tenaza de la candela. Como no fue capaz, lo que hizo fue lanzarla a la candela para que se quemara literalmente la cabeza del muchacho. La tuvo como 3 horas hasta que vinieron los antidisturbios, que tardaron en venir porque en ese momento solamente había 2 antidisturbios en Badajoz y no pudieron venir rápido, tuvieron que esperar a que vinieran otros. Entonces ahí transcurrió 3 horas, que fue el tiempo que se estuvo quemando la cabeza. La gente fuera empezó a oler a carne quemada, a pelos quemados, y ya empezaron a sospechar que realmente pues estaba quemando la cabeza del niño. En un momento determinado, cuando llegan los antidisturbios, para entrar, lógicamente, se tienen que preparar, pero ya antes la escena es dantesca, es apocalíptica, ¿no? Porque no solamente la cabeza del niño la ha tirado a la candela, sino que además ha descuartizado al niño, es decir, le ha cortado una pierna, le ha cortado las manos, tiene una pierna prácticamente, la otra también casi cortada. Y en ese momento los antidisturbios rompen la puerta, echan unos botes de humo y comienzan para intentar apartarle, y comienzan a lanzar pelotas de goma, hasta que una de ellas, lanzan 14 pelotas de goma en concreto, y una de ellas le da en la frente y lo tiran al suelo. Es ahí cuando la policía lo arresta, y cuando el humo va saliendo a través de la ventana, que la abren y la puerta, simplemente que el pueblo no puede entrar, porque lógicamente allí está la Guardia Civil también haciendo de frente para que la gente no pueda entrar, detienen a este hombre e inclusive es capaz en esos momentos de darle una patada a un policía, y antes de ser detenido, antes de ponerle las esposas, con la propia navaja hirió a dos guardias civiles levemente, no en plan profundo, pero esto sirvió también para que los propios antidisturbios cogiesen un poquito de miedo, hasta que ya realmente entra el grupo completo y detienen al asesino. Lo sacan fuera, y cuando sacan fuera, la gente lo que pide es que lo maten directamente allí, ¿no? Es decir, que le quiten la vida. El padre del niño y la madre, lógicamente, se encuentran en sus casas. El padre, cuando vio que al niño le habían cortado la cabeza, y salió corriendo calle arriba diciendo: han matado a mi hijo. La gente del pueblo salía para ofrecerle tila, porque lo veían, lógicamente, en una actitud no solamente era de estar nervioso, sino está completamente caído, ¿no? Y es ahí cuando realmente ya los padres no vuelven a salir de su casa, pero el pueblo sigue amotinado y luchando, inclusive con la propia Guardia Civil, para intentar linchar al propio asesino. Cuando lo van a meter al asesino en el coche de la Guardia Civil, de los antidisturbios, en este caso, entra en sí, entra en razón, y claro, no se acuerda absolutamente de nada de lo que ha hecho. Dice: ¿qué pasa? ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué me tienen detenido? Y le dice la Guardia Civil: pero bueno, se acaba de asesinar a un niño, o no sabes nada. Dice: no, si yo no sé absolutamente nada. Y cuando se dio cuenta de que realmente pues estaba ensangrentado, etcétera, etcétera, comenzó a llorar. Y cuando lo tuvieron detenido en el suelo, dentro del bar Calaco, él gritaba: que venga Gorbachov, que venga el rey. Y como si realmente en ese momento su importancia, que él se daba por haber cometido ese hecho, necesitase a su lado personajes tan relevantes como esos que hemos nombrado. Lo cierto es que después que se lo llevaron a Mérida, en Mérida estuvo un día, de ahí lo trasladaron a Sevilla, estuvo en la cárcel 2 o 3 días, le hicieron el típico análisis psiquiátrico, y en efecto pues lo que sale a relucir es esa esquizofrenia que tenía, con lo cual se va a salvar de entrar en la cárcel, y directamente lo van a mandar a un psiquiátrico. Va a estar en Sevilla una temporada y luego vuelve a Extremadura, en este caso a Mérida, y bueno, prácticamente con la ley Parot, que salió en su día, casi consigue que lo echen fuera de la cárcel, pero ahí hubo una presión bastante importante y al final, bueno, pues consiguió, perdón, no en la cárcel, en el psiquiátrico, ¿no?, que estuviese allí completamente sin salir ni nada. Pero al final, hoy en día, ese hombre está ya en la calle, en Mérida, vive en un piso tutelado, y lo curioso es que después del crimen, a los 2 o 3 días, y ahora hablaremos más del crimen, otros detalles, apareció una oreja
Es decir, las personas del bar, los dueños del bar, que tuvieron que limpiar toda la sangre de aquellas paredes que estaban manchadas, porque imagínate, el cuerpo de una persona tiene 2,5 litros de sangre. Pues toda esa sangre se derramó y esa sangre estaba por las paredes, estaba por la barra del bar, estaba por todos lados, por el suelo, y los dueños tuvieron que limpiar todo el bar. Y cuando estuvieron limpiando el bar, encontraron una oreja del niño también que había cercenado el propio asesino. Esa oreja ahí se pierde a vista, no sabemos si se lo dieron a los padres o qué pasó, pero el hecho es que eso sucedió y ahí quedó el tema. No se sabe nada más del hecho de la oreja, si realmente la tienen congelada los propios padres en su casa, o si realmente la llevaron al cementerio y la metieron de una manera discreta en el propio hueco donde estaba enterrado Raurín, que es de lo que vamos a hablar ahora. Una vez que el niño ya está enterrado, perdón, está muerto, no lo llevan a su casa, sino que directamente, además en ese momento no solían morir niños, y menos en un pueblo tan pequeño, el carpintero le ordena al alcalde que haga un ataúd. Entonces el carpintero hace un ataúd, pero para persona mayor, además de color negro, con la cruz encima, lógicamente, ¿no? Y claro, cuentan las personas que llevaron el ataúd que el niño se movía, no es que se moviese el niño, sino que el cuerpo se resbalaba a un lado, hacia otro, porque no tenía sujeción. La propia cabeza también bailaba de un lado para otro. Dado con respecto a la cabeza, es que antes de que la policía detuviese a Manuel Martínez, el asesino, él con la tenaza sí consiguió romper la cabeza del niño y con aquella copa de vino que dije anteriormente que había puesto en la barra, comió los sesos, comió el cerebro del infante, ¿no? del muchacho, porque tenía también la creencia de que si se comía eso, él podría ser más importante aún y tener mucha más fuerza, mucha más energía. Un poco lo que pasaba con los tuberculosos años atrás, ¿no? Cuando, acuérdate de que ya hemos hablado de esos temas muchas veces, cuando los curanderos les decían que bebiesen sangre de niño, ¿no? De muchacho, que esto le daría mucha más energía porque no estaba contaminada. Bueno, pues él se comió el cerebro literalmente de Raulín, y cuando llegó la Guardia Civil, pues encontró la cabeza completamente abierta. La había roto porque al estar quemada fue más fácil el poderla romper. Y a partir de ahí, el niño se metió en el ataúd, se llevó a la plaza del pueblo, se hizo una misa multitudinaria donde vino el obispo de Badajoz. A partir de ese momento, todo el pueblo va a tener al niño como un niño de gloria, lo van a tener como alguien que prácticamente lo van a tratar como un santo. En todas las casas de Táliga tenían una foto del niño de su primera comunión, le ponían velas, le ponían flores. Estuvo el pueblo un poco tocado por ese tema y estuvo como casi meses, unos varios meses, practicando este tipo de historias, de supersticiones hacia el muchacho. Lo cierto es que una vez que se entierra, se le queda la foto del niño de su primera comunión y se puede ver hoy en día. Yo estaba allí hace poco en el cementerio de Táliga y ves el nicho con la foto de Raulín, y mucha gente, ¿no?, sigue yendo porque ve en el niño el reflejo de muchísimos niños del pueblo, pero aún así mucha gente tiene miedo, aún al día de hoy, sobre todo madres con niños de edades más o menos de 8, 9, 10 años, de dejar a sus hijos solos por ahí jugando, ¿no?, con otros amigos, sino que intenta siempre estar vigilados por gente mayor porque temen de que pueda ocurrir otro tipo de crimen de estas características. Pero fíjate que cuando estaba en el bar Raulín con el tío, había también con él dos niños más, pero esos dos niños consiguieron escapar por la barra y él no pudo cogerlos porque él realmente estaba obsesionado con su amigo, con Raúl. Y a partir de ahí, pues te puedes imaginar ya todo lo que vino, ¿no?, a partir de ese momento en torno al pueblo, donde él mismo pues va a sufrir, ¿no?, ese calvario de saber que en su pueblo, en un pueblo tan pequeñito, ha sucedido un crimen tan atroz. Lo cierto es que las monjas consiguieron parar al pueblo para que no actuasen contra el asesino. El asesino fue detenido y llevado a esos lugares que hemos dicho. Hoy está libre, duerme en el psiquiátrico algunas veces, pero porque él quiere, está en un piso tutelado, como hemos dicho, y además tiene un comportamiento, según cuentan, bastante ejemplar, según informaciones de gente que le conoce, ¿no?
Y a partir de ahí te puedes imaginar también todo lo que sucedió, por ejemplo, con los propios padres, es decir, el calvario permanente que allí hubo. De hecho, la madre de Manuel, para intentar de alguna manera pagar, ¿no?, lo que el hijo había hecho, se presentó un día con 15.000 pesetas para dárselas a los padres de Raulín. Claro, la echaron fuera directamente de la casa a empujones, ¿no? La mujer con buena fe, lógicamente, porque en los pueblos no hay ningún tipo de maldad en este caso, y la mujer desde su buena fe intentó, bueno, pues darle eso como si fuese un pago, ¿no?, por lo que había hecho el hijo. A lo mejor era lo que tenía ahorrado la mujer, no tenía más, y para ella sí era un pago importante, ¿no? Lo cierto es que ya los padres del asesino han muerto también. Eran gente maravillosa, según los vecinos del pueblo. Y a partir de ahí, bueno, pues todavía hay detalles, ¿no?, que la gente comentan, y nos vamos enterando de cosas nuevas que antes la gente pues tenía a contar y que hoy en día, ya a toro pasado, pues muchos de ellos suelen contar, ¿no? Y por ejemplo, el padre del asesino contaba que él, como visualizó todo el crimen desde la ventana y desde esa abertura de la persiana, dice que cuando su hijo le cortó el cuello a Raulín, el cuerpo dice que daba saltos como de metro y medio. Y claro, ese espectáculo de la suelta de sangre con el cuerpo saltando como si fuera un pollo cuando le cortas la cabeza, pues eso quedó impactado al padre, pero se lo guardó para él, y al cabo de muchos años fue cuando realmente contó, ¿no?, lo que realmente había visto a través de la ventana, porque la policía sí lo sabía, porque lógicamente a él le pidieron información de todo lo que él había visto. Pero la policía no le dio esa información nunca al pueblo. Y además, los propios guardias civiles, el sargento en concreto de los antidisturbios, le dio la pistola, ¿no?, al padre del niño, para que asesinase allí al asesino, ¿no?, que no le iba a ocurrir absolutamente nada. Y bueno, pues a partir de ese momento, el padre, como era muy católico, dijo que él no quería asesinar. Pero el trauma, lógicamente, en la familia llegará hasta el día de hoy, ¿no?, porque fue un momento terrible. Pero es que Tálega se caracteriza por haber tenido ya no solamente este caso, este crimen. Acuérdate que aquí hablamos también de el crimen de la tía Cabalganta, no sé si te acuerdas, en tu programa, que fue una mujer que también precisamente se caracterizó por ese tipo de historias, es decir, por atacar, ¿no?, a determinados hombres, en concreto a más de 13 personas, sobre todo porque ella fue engañada por un señorito que le hizo un hijo, y eso estigmatizó a la mujer en el siglo XIX, y el padre la recogió a las afueras del pueblo, y una vez que realmente la tenía ya tranquila allí en esa finca que tenía a las afueras del pueblo, que era un molino con un arroyo que pasaba a su lado, ella utilizaba ese molino como posada, y todos los hombres que allí acababan durmiendo, ella los emborrachaba, tenía acceso carnal con ellos, y luego le cortaba el cuello a los mismos y los enterraba precisamente en la huerta del molino. Hasta que un día una gran riada que vino, porque había habido una tormenta muy fuerte, bueno, pues halagó todo lo que fue, inundó todo lo que era la huerta de donde estaba el molino, y todos los cadáveres salieron a flote, ¿no? Más de 13 hombres fueron asesinados por esta mujer, por la tía Cabalganta, que así se denominaba, sobre todo en venganza por lo que ella entendía que eran los hombres, ¿no?, que todos eran igual que aquel que la engañó y que por esa razón tanto tuvo que sufrir. Bueno, pues estos son crímenes que ahí han sucedido en Tálega y que sin duda alguna han quedado para la historia marcados. Vuelvo a repetir, algunos programas que he hecho en otras cadenas hablando sobre ese tema, al día de hoy esos programas los han quitado, porque parece ser que hay por ahí una mano bastante poderosa que hace que estos temas no fluctúen por razones X que desconocemos. Esperemos que este al menos no ocurra lo mismo con él. Bueno, pues amigos, tras esta historia, bueno, estos dos crímenes, ¿no? Pero Fermín, quitando la época en la que se produce esto, la escasez, la lentitud, o sea, escasez de policía, escasez de policías especializados que tienen que venir de la provincia, lentitud también, quizás en los juzgados, sobre todo con este tipo de pacientes, porque que no sé qué haría yo como padre si yo veo eso.
sea, ese, no sé, bueno, yo estoy seguro de que hasta que no lo matara yo mismo, probablemente no viviría. Pero todos estos tipos de arrebatos se pudieron controlar. Realmente no pasó nada. Me refiero entre familiares, vecinos. Intento de, como dijo anteriormente, de coger al niño por parte de algunos vecinos, pero también fueron heridos por este, ¿no? Entonces la gente ya tenía un poco de miedo también a sentirse posiblemente Me asesinada refiero, por él, una ¿no? vez cometido el crimen, una vez ya todo esto, sabiendo que está libre, o sea, que con el paso del tiempo y viendo Ah, bueno, sí, te entiendo. que este hombre pueda quedar libre, que luego queda libre, que no, no sé, ¿no? Me parece, no sé, no sé, no sé, yo, no, es que hay que ser padre y ponerse, es que ponerse en la tesitura de ese señor es imposible. O sea, Sí. solamente el dolor del primer pensamiento no te deja continuar. La gente le decía cuando se marchaban en el furgón que como vuelvas a la liga te matamos, ¿no? Él está en Mérida tranquilamente viviendo y el niño está pues allí descuartizado en su hueco, ¿no? Claro, y por eso te digo, ¿no? Yo he estado en la ciudad de Mérida, he estado en Badajoz, bueno, he estado en casi toda España, y muchas veces cuando uno viaja por los sitios se maravilla, ¿no? De sus gentes, de su historia, de su cultura, de su comida, de esos edificios, de esos cascos antiguos, como por ejemplo cuando fuimos al Palacete, ¿no? Aquel de tu pueblo, de Cheles, en Badajoz, pero claro. ¿Qué personajes da la tierra, ¿no? Una tierra, la tuya, que te la que se viene, ¿no? Creo que Olivenza tiene también su buena historia, ¿no? Bueno, Fermín, vamos a dejar aquí esta parte de los asesinatos. Continuamos otro día. La verdad es que es un tema impactante. Yo no he querido cortar en ningún momento a Fermín porque la historia habla por sí sola. Para que pudierais, amigos, poneros en el lugar de los personajes, tal y lo como lo cuenta Fermín. No me extraña que algunas veces algunos programas hayan tenido dificultades cuando se habla claro, ¿no? Porque hoy día, esto me lo decía el maestro Juan Rada, ¿no? Hoy día no se puede hablar claro. No se puede. Cuando hablas muy claro, pues se te coartan, te Claro. bloquean, te limitan, y yo creo que esto pues es lo que está pasando. Así que, Fermín, Mayorga, muchísimas gracias por contarnos una de estas historias que tú sabes que manejas tan bien y que sueles llevar a distintos programas. Te veremos pronto por la tele. Pues sí, muy prontito porque tienen que salir algún programa que otro ya está grabado y ahora en septiembre comienza a grabar también otro programa más, para otra pieza más para Cuarto Milenio sobre precisamente un crimen que también hemos tocado aquí en tu programa, que es el de Luisa de Jesús, esta famosa mujer que trabajaba en una casa cuna y que asesinó a 30 bebés en Madre. Coimbra, en Portugal. Acuérdate que la asesina de Coimbra, una asesina en serie, ¿no? Dimos aquí también ese tema en tu programa. Pero fíjate, el interior ya va a terminar, ¿no? El interior del bar, aquello parecía el escenario de una película de terror, lógicamente. Las ventanas rotas, las puertas del cuarto de baño hechas añicos por las bolas de goma. Pero lo peor de todo era la sangre derramada, ¿no? Por todos los rincones, el rastro de la misma por donde había paseado con la cabeza del pequeño. El cuerpo semidescuartizado estaba a la derecha de la segunda puerta apoyado en la máquina tragaperra. La cabeza estaba prácticamente calcinada y abierta por el cráneo, quizá debido a un fuerte golpe, ¿no? Cuando también en un momento determinado la arrojó contra la chimenea la primera vez, pero luego, como dije, la abrió con una tenaza. Queda ahí eso simplemente porque desde luego Stephen King podría hacer de esto una novela espectacular. Sí, yo por eso te digo que no me extraña que haya algunos programas que hayan tenido problemas, porque hoy día contar este tipo de cosas tal y como son o como se escribieron parece ser que no es en el código correcto que hoy en día entendemos. Gracias, maestro, nos vemos en otro momento. Venga, será un placer como siempre. Un fuerte abrazo para todos.